Pasarón de la Vera está en la falda de la Sierra de Tormantos, en un fértil valle regado por las aguas que descienden de arroyos y riachuelos, al abrigo de los vientos del norte y bañada por el sol de mediodía, creando un paisaje verde y luminoso que explica por qué estas tierras fueron habitadas desde la prehistoria. Hoy está declarada como conjunto histórico-artístico desde 1998. Sus calles estrechas están flanqueadas por viviendas de adobe, piedra granítica y madera, con balconadas de madera y amplios aleros tan típicos de estos pueblos extremeños. Los días de lluvia, como hoy, todas tienen un especial encanto. Por ellas bajan regatos de agua que las limpian, sirven para el riego y en verano dan frescor. La iglesia del Salvador es un edificio del siglo XV. El templo está construido, casi en su totalidad, con piedra de mampostería y solo utiliza la sillería en los contrafuertes del ábside y en las esquinas. Delante de la puerta, de arco apuntado, hay un pórtico para su protección, apoyado en dos pilares y sendas columnas de granito con capiteles de volutas. La portada oeste, a los pies, es de arco de medio punto, apoyado en impostas acanaladas. También tiene un pórtico de protección sostenido por sendas columnas. El interior es muy interesante. Vemos tres naves separadas por altas y finas columnas de granito, sobre las que se apoya la techumbre de madera. El retablo es barroco. Este palacio se construyó hacia 1531 por los condes de Osorno, dueños del señorío de Pasarón. Está construido con mampostería y reforzado en las esquinas y en las ventanas con sillería de granito. Lo más vistoso son sus balcones, muy renacentistas ya. Este palacio está ligado a la popular leyenda de Magdalena, hija de los condes y primer amor de Jeromín. Al parecer fue encerrada en el nevero del palacio porque su padre no aceptaba esta relación amorosa entre los dos jóvenes. Pasarón ha tenido una gran importancia en la historia de la zona. El emperador Carlos V eligió el monasterio de Yuste en parte por su gran amistad con los condes de Osorno. María de Luna, la condesa, era muy amiga de Isabel de Portugal. Thank you.
El mayor encanto de Pasarón es el conjunto de sus recogidas callejas, pequeñas plazas, rincones, fuentes, casas típicamente beratas, que invitan a un paseo con amigos, tranquilo, relajante. Además, la leyenda, verdadera o no, de los amores frustrados entre Jeromín y Magdalena han impregnado de romanticismo a esta villa singular que merece ser visitada.